Buenas tardes a todos. Este es el inicio de una serie de seminarios que preparamos aquí con nuestra comunidad, PAMEX. Son temas muy variados y en ese sentido quisiera dar la entrada al doctor Leonardo Chapa, nuestro presidente. Mi nombre es Alejandro Salinas, soy miembro de del Consejo Directivo de nuestra sociedad y sea que Leonardo nos acompaña con unas palabras para iniciar esta serie de seminarios, ¿no? Adelante, Leo. Gracias, Alex. Pues sí, bueno, la verdad es que ahorita hasta se me hace chinita la piel. Para mí es todo un gran honor ser que estemos aquí. Este es realmente el primer seminario que se transmite en vivo en redes sociales de Cipamex, y eso pues es algo importantísimo. Cipamex es una organización que tiene ya muchísimos años, tiene más de 20 años, y de hecho es la primera organización que tiene que ver con temas de conservación en México. Y bueno, como todos los que nos están escuchando saben, nuestro planeta se ha transformado enormemente en las últimas décadas, y eso se hace más tangente ahora con la situación que se está viviendo actualmente. A todos nosotros es algo que nos compete, y qué mejor que las aves para abordar los problemas ambientales. Las aves han servido para realizar estudios científicos que nos dan conclusiones acerca de los problemas ambientales. Y bueno, en este ciclo vamos a tener una serie de seminarios muy variados, desde seminarios como el día de hoy, que tiene que ver con fotografía, hasta seminarios científicos con distintos grupos taxonómicos, aves rapaces, citácidos. También va a haber temas que tienen que ver con poblaciones, comunidades, dibujo, y todo esto son cosas muy importantes. Es importante integrar toda esta información, es importante tener colaboraciones. Entonces yo creo que aquí con este ciclo de seminarios que estamos iniciando, pues tenemos una gran oportunidad para interactuar entre nosotros, hacer amistades y tener colaboraciones entre nosotros. Entonces, pues no tengan pena, traten de interactuar, hacer preguntas, hacer contactos para el futuro, contactos profesionales. Y bueno, yo estoy muy, muy contento. La mesa directiva de Cipamex y la asamblea han trabajado durísimo para tener eventos como el que estamos teniendo, y van a escuchar mucho más cosas en un futuro muy cercano sobre la mesa directiva. Y bueno, pues con esto creo que pues doy como inaugurado este ciclo de escenarios, y por adelante espero que todos lo disfruten tanto como yo lo voy a disfrutar. Bueno, gracias Leo. En esta ocasión, a mí me da mucho gusto que estemos empezando con gente nueva, ¿no? Con gente nueva que está iniciándose en estos menesteres ornitológicos y con un tema que de alguna u otra forma se ha vuelto más común, ¿no? Y me gusta mucho la idea en el sentido de que creo que trae ideas sobre cómo pueden aplicarse este tema, que lo puedes, en algún momento puede llegarse a ser un hobby, pero también si quieres lo puedes aplicar desde el punto de vista científico, ¿no? En esta ocasión nos acompaña Jesús Antonio, ¿cómo se pronuncia? ¿Mu? ¿Mo? Mo, Mo, ok, Jesús Antonio mo, Mo, jam. ya. Él es aficionado a la fotografía y también ha estado aplicando muchas cosas de lo que a lo largo de su vida ha aprendido de esto en diferentes aspectos. En este sentido es aspecto ornitológico. Tiene diferentes participaciones él con gente que van desde el Instituto Nacional de Antropología, la National Geographic, Canon. Tiene trabajo publicado con North Face, la BBC. Revista muy interesante y entonces tiene temas
muy amplios, ¿no? Que aquí pueden servir también, en, este, como verán, en, también en el tema científico. Este, pues sin más, Jesús, este, si quieres, adelante y a ver con qué nos vienes a, qué venimos a aprender hoy. Híjole, eso espero. No, claro. Bueno, para no, pues, pues me presento nuevamente, ¿no? Y para los que apenas están entrando, pues mi nombre es Jesús Antonio Moyam y, bueno, les voy a hablar un poco sobre la fotografía en cuanto a cuestiones de aportación a la ciencia y cómo puede ser aplicada y también de otros ejemplos de algunos colegas también que han aplicado la foto dentro del área científica y que, bueno, han innovado en cuanto a este campo, ¿no? Y de alguna manera, pues, poder contribuir algo en este estudio de las aves. Y bueno, permítame un momento, voy a compartir pantalla para empezar ya con la presentación. Ya se está compartiendo, ¿verdad? Ya. ¿Ya se observa? Otra vez, regrésale ahí, dale a compartir la presentación, sí, ya ahí se ve, sí. ¿Ya se ve? Ok, perfecto. Bueno, este, les voy a hablar de cómo nosotros en la fotografía podemos hacer un gran cambio dentro de una manera social, científica y bueno, también poder documentar cuestiones etológicas que también, pues básicamente es lo que a muchos nos da curiosidad en algunos aspectos, la fotografía. Y bueno, mucho de la fotografía es para qué lo hacemos, ¿no? En el caso de la foto es buscar emociones, sentimientos y muchas cosas que implica hacer fotos. Desde, no sé, desde las aves que pueden ser muy, muy vistosas, desde un pueblo, paisajes. Siempre la fotografía empieza en algunos casos como algo que captura el tiempo, captura lo que tú puedes observar ahí. Y bueno, hay gente que pues, desde les gusta los paisajes, la luna, otros animales, la cultura. Entonces, básicamente, en el caso que yo empiezo a hacer foto, en principio mi misión fue siempre buscar ese aspecto de pertenencia en una foto. Buscar que la gente se inspire, buscar nuevos horizontes, apreciar lo que tenemos, ¿no? Muchas veces nosotros, como trabajamos en campo, tenemos contacto con las comunidades, pero a veces con la foto lo puedes hacer más tangible, poder llevarle eso que tú observas en campo a las personas que están en las comunidades y no tienen como que esa interacción más cercana, más allá, como en el uso cinegético, cuestiones más antiguas, ¿no? Y bueno, he estado logrando hacer varias fotos gracias al apoyo de comunidades y diversos prestadores de servicios e instituciones de conservación. Y bueno, básicamente, ¿cuál es el sentimiento que uno busca reflejar con las fotos, ¿no? Es poder, en muchos casos, mostrar una foto estética y cómo es buscar la apreciación para conservar. Eso es como que lo que en sí empieza uno. Un sentimiento más típico de cómo nos apropiamos nosotros de una foto. Ha habido gente que, por así decirlo, esta foto de este pavo, ¿no? Me han dicho, oye, me gusta esta foto, ¿será que me la pudieras regalar para hacer un wallpaper para mi escritorio o para mi celular? Entonces, ahí pasamos como fotógrafos a hacer ya no nuestra foto, sino la foto para otra persona, ¿no? Entonces, ahí empezamos como que en los primeros pasos de hacer conservación sin implicar tantas metodologías y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, un ejemplo clásico de apropiación de trabajo es algo que he visto mucho en que hacemos aquí en Latinoamérica, ¿no? El caso siempre de, no sé, la fotografía infantil que hace un fotógrafo y tienen, no sé, la foto de la novia, ¿no? Que es el trabajo del fotógrafo, pero la guardas en la cartera. Entonces, ese sentimiento de amor, de aprecio, de algo que a ti te tiene muy, muy, muy feliz,
para otras personas también implica el mismo sentimiento ver la foto de un ave, de una especie que pueda estar intrigante para ti, ¿no? Yo, por ejemplo, las fotos que me gustan, pues las tengo como fondo para mi celular. Entonces, hay diversos puntos por los cuales las personas hacen fotografía, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros ya queremos hacer fotografía en cuestiones de ciencias naturales, ¿no? Que es lo que trabajamos siempre. Nuestro primer acercamiento en la fotografía, bueno, yo estudié biología, pues siempre son con las cámaras trampa, ¿no? Siempre es, en algunos casos, los que ya tienen la fortuna ya de estar haciendo fotos desde más chavos, pues qué bueno, ¿no? Pero yo en la universidad, pues tuve la fortuna de conocer estas cámaras trampa ahí. Fue como que el primer contacto que tuve con sacar datos e información para hacer campañas de concientización para la conservación del jaguar, ¿no? Y fue en este caso con las cámaras trampa, ¿no? Que es como que el primer acercamiento que nosotros tenemos. Actualmente ya no es como hace 5 o 7 años que, pues, la fotografía era nada más foto en cámara trampa y hasta allí, ¿no? Ahorita ya hay más facilidad de conseguir, no sé, equipos fotográficos de más alta calidad, softwares que nos pueden hacer la vida más fácil y en sí muchas cosas que nos pueden hacer innovar en cuanto a metodologías también que se aplican en el ámbito ornitofaunístico, ¿no? Y no solo eso, también en otros campos que también vamos a estar tocando más adelante, que es como en estas fotos que les agradezco mucho al equipo de la CONAMP en Calakmul, que me proporcionaron de que, bueno, de todo lo que documentaban, ¿no? Pero no solamente documentaban el monitoreo de estas especies, sino también la interacción con otras especies, y de ahí usaban la fotografía para hacer estudios de talla, de cuanto una especie con otra, e interacciones, cosa que no podrías tener con todos los animales juntos, y menos en vida silvestre, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero estamos tocando ahorita el tema de lo basal, la fotografía como primer contacto que tenemos en esta rama, pues es esta, ¿no? En muchos casos. Pero a veces pasa mucho que hay como que controversias. A mí en un principio, el trabajo de hacer fotografía no solamente es hacer documentar la especie. Por ejemplo, en estos ejemplos fueron mis primeras fotos de fotografía de aves que hacía, pero me fue complejo cambiar el chip de ornitólogo a fotógrafo. Es como que también uno de los retos que me implicaba mucho para poder idear cosas nuevas, porque, por ejemplo, en esta foto, en este caso yo lo tengo en pantalla izquierda, un Cetófaga ruticilla que estaba todo enramado y pequeño. Yo hacía la foto, pero pues solamente yo sabía que era un Cetófaga ruticilla que estaba ahí metido. Y a la derecha tengo un Icterus cuculatus que tiene una rama atravesada, pero solamente yo sabía que era un Icterus cuculatus, ¿no? Entonces empezaba yo como que a variar cosas para poder sacar un trabajo, ahora sí que podría decirlo yo, de calidad. Fue en principio muy tedioso para mí cómo hacer fotos increíbles como las que se ven en internet, ¿no? Esos fueron mis primeros inicios hace como 8 años, creo yo, un poquito más. Pero, por ejemplo, el ave estaba muy, muy, muy lejana y para mí, mi mentalidad era, a mí me importa nada más el dato. Pero ustedes saben que en estos rubros siempre la foto que más llega es la foto más estética, o sea, la más bonita, la que está limpia, la que tiene todos esos detalles que uno puede apreciar. Todas estas fotos son usadas para grandes campañas de conservación, para todo, ¿no? Y bueno, siempre es buscar y exigir de alguna manera tener una foto que sea buena, que sea lo más apegado posible, lo que uno busque, ¿no? Y con base a eso, pues bueno, con paso de los años fui mejorando. Fue un poco complejo en mí un principio sacarme ese chip de sacar datos, porque a mí no me importaba en un principio que la especie estuviera a 30 metros con el simple hecho de que yo supiera que era, no sé, en este caso, ¿no? Momotus momota, ¿no? Pues solamente yo lo sabía, ¿no? Pero ¿cómo yo podría mostrarles a las personas que Momotus momota es bonito? Ahí fui como que en un principio empecé a trabajar como fixer, que es como que el que organiza toda la logística para algunos proyectos con National Geographic. Entonces fui como que pegándome a los filmógrafos, cómo obtenían esos cuadros, cómo,
pues bueno, nosotros vemos después el resultado en la televisión y vemos, wow, cómo lo logran, cómo está el secreto del cine, ¿no? Entonces, poco a poco, igual también trabajando con otros colegas fotógrafos, fui como que desarrollando mis propias estrategias y metodologías para poder lograr fotos así, ¿no? O sea, con detalle. Normalmente yo pues soy muy, muy fanático de los close-ups, pero también fuera de que hacer una foto bonita, para mí no solamente era llevar y mira, ¿no? La cámara es una extensión de nuestro cerebro, de nuestros ojos y del momento para poder mostrárselo a alguien, ¿no? Es un idioma que todo mundo hablamos. La fotografía es, te refleja muchas cosas. Es increíble lo que puedes hacer con una simple foto. Pero también cómo mostrar no solo la belleza, sino también la cotidianidad de los organismos que nosotros podemos observar. También eso fue como que lo que a mí me implicó mucho para desarrollar cosas en mi campo, ¿no? Combinar la, en este caso, yo que estudié biología y la ornitología, la fotografía, cómo aportar algo, un poco de belleza, un poco de todo, con esto de la fotografía. Con la fotografía podemos sacar muchas cosas interesantes del comportamiento de las aves. Con la fotografía, pues yo no sabía que una rapaz como esta Rupornis magnirostris podía tragarse de un solo bocado esta lagartija, ese basiliscus. O sea, para mí fue increíble verlo, la tenía algo lejana, pero pude rescatar un poco la foto, pero con la fotografía puedo yo congelar eso, ¿no? Puedo yo mostrarlo y no decirte, oye, mira, yo vi un día que un águila se comió una iguana, ¿no? Pero también, de alguna manera, puedo mostrar que existe también una coexistencia entre los reptiles y las rapaces. Sabemos que es una dinámica de comunidades grandes y bueno, también mostrarlo y conservar, ¿no? Y mostrar que debemos conservar ambos grupos de organismos, ¿no? Y también, pues, con la fotografía yo puedo mostrar detalles que, pues, normalmente los ilustradores, que eran los primeros divulgadores en cuanto a cuestiones gráficas de los organismos, pues, se las veían muy difíciles para este tipo de detalles. Este, por ejemplo, es una lengua de un colibrí. Yo no sabía cómo funcionaba la lengua de un colibrí. Entonces, cuando los colibríes libaban, yo con la fotografía, yo en caso de esta, yo no sabía que los colibríes al momento de extender la lengua, la sacaban de una manera bifurcada y al momento de regresarla, de retraerla, la lengua se volvía una sola pieza. Y tampoco sabía que tenía estos detalles, como en la foto de la izquierda, que tiene como una especie de cerdas o algo así. Entonces, son cosas que con la fotografía puedes capturar con el tiempo, puedes congelarlo. Entonces, para mí era como que dar el siguiente paso de ya no solo hacer fotos bonitas, sino también fotos que sean servibles en una cuestión de expresividad, de comportamiento, de especies, ¿no? También yo con la foto pude ver y sacar detalles, por ejemplo, de esta especie de Agami Agami, que yo no sabía que en momentos de excitación podía ponerse rojo, amarillo, azul, blanco, y bueno, fue parte de una, también de un trabajo que aporté para Audubon también sobre una parte de cómo funcionan esos lores que tienen las agamias ahí, y bueno, pude mostrarlo esto con la foto, ¿no? También es mostrarles, digo, la belleza de muchas especies, pero también no solamente es eso. Yo, en lo personal, creo que, como dicen, más allá de una foto bonita, está también la composición de cómo hacer una foto. Normalmente, yo soy muy fanático de los close-ups, de los acercamientos de las aves. A mí me gusta mucho mostrar detalles. Esta foto es una de las más bonitas que a mí me gustan, ¿no? Porque estuvo dando muchas vueltas en internet y me gustó. Este es un colibrí garganta arcoíris, un juvenil. Que bueno, a mí me gusta mostrar un detalle extremo. He llegado a usar hasta lentes macro en cuanto a cuestiones de aves, ¿no? Porque a la gente le gusta mucho tenerlo aquí, a la mano, ¿no? Tenerlo muy, muy de cerca. Pero también, fuera de que cuando haces una foto y vas como que retrayendo el lente, vas viendo que el ave no solamente es el ave que estás viendo en primer cuadro. O sea, yo nada más estoy viendo el rostro del ave, pero cuando yo retraigo los lentes, todo eso,
me doy cuenta que al hacer la foto no solamente estoy mostrando al ave, estoy mostrando también su entorno. Por ejemplo, esta es otra de close-up que a mí me gusta, que, por ejemplo, yo puedo apreciar detalles de su dieta, como este gecko, también que el pico tiene restos de adobe. O sea, me gusta mostrar eso, ¿no? Pero también hay lo que, pues, bueno, fuera de hacer una foto bonita, también es mostrar el entorno. Fotos de la cotidianidad de las aves. Por ejemplo, yo me encuentro a este Cordelia minor ahí sobre esta rama que normalmente uno va caminando y así te lo encuentras. Normalmente encuentras las fotos muy bonitas, muy producidas, pero no muestran como que ese backstage, ese detrás de cámaras de cómo te encuentras en realidad un ave. Porque hacer la foto también te muestra mucho del entorno, de dónde la encuentras, el escenario tal cual, de que, bueno, lo que a ti normalmente ves como una foto bonita, que siempre es bonito, ¿no? Es nada más el encuadre, el primerísimo plano de lo que hay, pero no de todo lo que engloba en sí el dónde ver la especie, ¿no? Porque a mí me gusta hacer muchas esas fotos porque la gente me pregunta, oye, esa ave es muy bonita, ¿en qué país la fotografiaste, no? No, pues esta señor, yo la fotografié aquí detrás de su casa, por ejemplo, esta de la jacana. Para mí es una de las más bonitas que he hecho, porque pues, de verdad ahí estaba en un charco muy, muy grande. Eso fue en la Concordia, Chiapas. Y bueno, la señora me decía, oye, muy bonita foto con flores, todo. ¿Dónde puedo encontrar esa ave? Y ya por deducción, mira, son lirios, hay nenúfares por allá. Y bueno, o sea, le das una idea a las personas. Y con base a eso, poco tiempo después yo regresé a ese sitio y la señora ya había plantado flores porque sabía que llegaban los colibríes allí, e incluso de estos lirios se compró muchos y los puso en un estanque porque ella vio que los pajaritos llegan ahí y también esas jacanas, ¿no? Entonces me daba cuenta que a raíz de mis viajes con lo que hacía, mostraba un poco el entorno y a las personas que siempre, yo digo que la foto es una de las curiosidades más grandes que tienen las personas. ¿A quién no le gusta tomarse fotos, no sé, de recuerdo en una fiesta, de recuerdo en un paisaje, una selfie, ¿no? Ya que está de moda ahorita. Entonces, me daba cuenta que con la fotografía yo podía llevar, ahora sí que los pensamientos que yo tenía de conservación a las personas, porque ya las personas decían, bueno, yo siempre había visto estas especies, pero pues nunca sabía a qué se debía. Sí veía que a veces cuando desaparecían tales flores, yo ya no las veía. Entonces, como que reafirmas muchas cosas o despiertas las curiosidades de muchos para hacer, ahora sí que, pues, lo que a nosotros nos es gustoso, lo que a nosotros nos es, intrigante, ¿no? Normalmente, siempre hay que ver el entorno en donde vemos las aves, que a veces pasamos mucho por alto eso, ¿no? Entonces, aquí esta es otra que hice de una gami agami, pero también me gustaba mostrar en dónde la encuentro. O sea, a veces nada más mostramos el primer plano, pero pues ya todo el fondito borroso y todo, y no nos damos una idea de dónde. Porque también mostrar dónde la encontramos en algunos casos, no siempre, puede ser benéfico para algunas personas que gusten de esa especie, ¿no? De que se ve muy bonita la composición, de todo lo que tiene. Y es algo que vamos a tocar, ¿no? Más allá de una bonita foto, la composición. Como todos sabemos, todos somos áureos, digo yo siempre, ¿no? La proporción áurea es algo que en sí está desarrollada en toda la naturaleza, desde las hojas que nosotros vemos, de por qué nosotros vemos que las hojas son simétricas, por qué nosotros al empalmar las manos vemos que encajan bien, cómo están segmentados nuestros dedos. Entonces nos damos cuenta que la proporción áurea está presente en toda la naturaleza. De hecho, Leonardo da Vinci fue uno de los pintores, por así decirlo, hay varios, ¿no? Que los que le encantaba hacer los cuadros con proporciones áureas. Los pintores normalmente tienen un conocimiento de composición un poquito más allá prolongado, ¿no? No sé si en el siguiente taller, pues, hablarán un poco sobre ello, ¿no? Pero nada más les comento un poco sobre estas cuestiones de proporción. Si tienen tiempo, investiguen un poco sobre la composición y proporción áurea, de qué es lo que implica, ¿no? Y te das cuenta cómo está relacionado a la naturaleza, porque todo está compuestamente bello, ¿no? Por así decirlo. Y en este caso, esta es otra de las fotos que a mí me gusta, ya no usando una proporción áurea, sino algo cuasi simétrico, donde quería yo mostrar
¿dónde están los tordos, no? Sabemos que los tordos son gregarios, sabemos que andan en pastizales y esta foto me gustó mucho porque yo englobaba al tordo en toda esa locura de que hay allí, ¿no? De ruido también. Cuando veo esta foto me imagino el ruido que hace, ¿no? O sea, porque siempre están vocalizando y andando en parvadas y en su hábitat, que era lo que yo quería mostrar, el hábitat y el tordo viéndome. Y no solo eso, o sea, interactuando con otros de su especie y los demás de su especie alrededor, viendo ahí un loco andando con la cámara y metiéndose en el fango. Pero es eso, ¿no? Más ahí, si yo hago un close-up grande solo al tordo que me está viendo, pues solamente yo sé que el tordo me está viendo, pero pierdo todo el entorno, ¿no? Y a veces, esta foto la usaron en una campaña para la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de Yucatán, hace como unos 3-4 años, porque también existe una población por Sisal y por Celestún de esta especie. Entonces, a mí me gustó que seleccionaran esta porque fue para mostrar que también tiene un hábitat muy, muy restringido, porque en partes de Sisal hay como que un pequeño zacatal y bueno, mostrar la interacción que hay allá, ¿no? Entonces, también con los flamencos, a veces las personas nada más les muestro algunas fotos y bueno, me dicen, ¡ay, qué bonito está el flamenco! Pero, pues, si yo no les muestro el entorno donde están, ellos ahí van y tiran su basura, ahí en esos, en las salineras. Y me pasó mucho con las comunidades ahí cercanas a un ejido que se llama San Crisanto, que ahí estuve viviendo como un mes. Y que, bueno, volví una ruta muy viable de todo eso en cuanto a trabajos que yo realicé en esa zona. Y bueno, en esa zona había muchos flamencos, a las personas les gustaba, sobre todo los turistas. La gente local conocía dónde estaban los flamencos, pero los turistas no, y andaban y echaban su basura ahí. Y bueno, en base a eso, empiezo a hacer algún tipo de campaña con una organización que se encargaba de trabajar con flamencos. Y bueno, ¿cuál foto quieren? No, pues yo quiero la más bonita, donde se ve un flamenco de cerca. Bueno, sí, ese fue un principio que tuve con ellos, una controversia, ¿no? Sí es bonito mostrar el flamenco, pero yo creo que también, más allá de mostrar lo bonito que es el flamenco, mostrar en dónde está, porque hay un problema muy grande de basura en estas zonas, te encuentras refris, televisores, te encuentras de todo. Entonces, al empezar la campaña fue como que una duda y ya luego fue como que una aceptación, ¿no? Y bueno, y tuvo grandes resultados porque luego la gente me buscaba en internet y me escribía, oye, fíjate que yo no sabía que los flamencos andan en esos charcos, porque pues se ven feos los charcos y los flamencos tienen patas grandes y yo me imaginaba que los flamencos andaban hasta el cuello de agua, porque los flamencos como tienen cuello largo, pues se pueden meter hasta 2 metros bajo el agua, ¿no? Me decía, ¿no? Entonces nosotros tenemos que crear contenido, difusión, para la gente que no está relacionada en realidad con las aves, porque en realidad nosotros lo que hacemos somos traductores de los datos científicos que nos llegan a la mano, de cómo sintetizar una tabla y decirlo en palabras no técnicas, que el flamenco se está acabando y todo eso. Para mí siento que la fotografía es un traductor muy grande y con esto me ha ayudado bastante porque recibía yo muchas cartas de muchas personas correos, de que me decían, oye, pues yo no sabía que podemos encontrar un flamenco en esas zonas o una garza muy rara o incluso árboles secos. Por ejemplo, esta me gustó mucho, que es una pareja de caracoleros reproduciéndose. Y bueno, la gente ahí acostumbraba a tumbar los árboles secos y esto fue en Palizada. Y bueno, yo iba con los dueños de los ranchos y les platicaba, no, pues es que está muy bonito porque están a la orilla de la carretera y tienen una función. Y bueno, pues ¿cómo es que sabes, no? Mira, aquí hay una foto y, pues sí, lo usan como posadero y por eso veo que ya no hay tantos caracoles. Entonces, como que les empiezas a mostrar a la gente ya ahora sí con cosas tangibles a mano de que todo lo que está ahí tiene una funcionalidad, ¿no? A veces muchos lo saben, pero buscan otro beneficio, ¿no? Pero cuando las personas tienen esa curiosidad, siempre tienden a hacer caso, ¿no? A lo que ven, ¿no? A lo que pueden ver y más si es algo bonito, ¿no? Y con esto puedes hacer grandes cosas. También trabajé en una comunidad en Candelaria, en Campeche, mostrando mucho de... Es una foto que yo siempre quería hacer, ¿no? Es una foto de
un topacaminos o chotacabras de cola blanca. Para mí era muy importante hacer esa foto y bueno, qué bueno que se prestó. Se dan cuenta, aquí está mimetizado. Y era mostrar en dónde se encuentra y bueno, a ras de suelo y mostrando un poco de lo que es una vereda, una brecha de camino. Y ahí tenían la costumbre de que, bueno, con algunas personas que los interactuamos, yo regreso tiempo después de hacer esta foto, pero tenían como que, pues, simplemente un vicio, ¿no? De que les hacían como que una broma de mal gusto, que era lamparearlos con una lámpara, y nosotros sabemos que estos van siguiendo las luces porque atraen insectos, y de repente, pues, les echaban un tiro solamente porque sí. Pero ya luego, al paso del tiempo, yo organizo una exposición fotográfica en las comunidades donde estuvimos. Y bueno, poco a poco, pues la gente a veces me iba contactando por Facebook, a Instagram, y me decían, oye, pues yo no sabía que esta ave se colocaba en el suelo. Y bueno, que gracias al color de los ojos lo podemos detectar y que se acercaban a nosotros porque iban siguiendo los insectos que las luces de las lámparas, pues, iban atrayendo. Entonces, ahí nosotros, bueno, es un ejemplo claro de cómo nosotros podemos llegar a las comunidades solamente con algunas fotos, trabajando también en campo, por supuesto, y mostrándoles que tiene una importancia grande en el caso del consumo de insectos que ellos, bueno, desconocían, porque básicamente nosotros hacemos ese trabajo, que las personas no conocen para poder ir a decirles, oye, mira, pues, los flamencos, los tordos, las garzas, las jacanas y se están acabando, ¿no? Pero ¿cómo se lo dices también de alguna manera cuando, pues, hacen caso omiso y también son parte del problema, ¿no? Bueno, entonces ahí es cuando empiezo a desarrollar algunas cosas y programas y planes, todo para idealizarlo, ¿no? E involucrando también a las comunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo también la foto, ¿no? Aporta a la conservación y comportamiento, con algunos ejemplos que hemos platicado, ¿no? Aquí, en este caso, pues, tengo aquí un Glaucidium brasilianum, que, bueno, al menos en la península de Yucatán lo tienen, y yo creo que en varias partes de México lo tienen, pues, ahora sí que, por así decirlo, satanizado, ¿no? De una manera de ave de mal agüero, entre costumbres, por mil y un cosas, ¿no? Entonces, esta foto es parte de un proyecto que les voy a platicar un poco más adelante, que se llama La Caja de Luz. Y ya en Estados Unidos me la bautizaron como la Light Box, ¿no? Y se quedó así. Pero fue una manera que yo buscaba de acercar a las personas y vieran a detalle cómo es en realidad esta especie. Porque, por ejemplo, aquí, en la península de Yucatán, hay una creencia de que cuando ves un ave rapaz, de este caso, cualquier búho, no las veas porque te vas a morir, o si la escuchas cantar, pues peor tantito, y si en tu predio, pues ya no la libras, ¿no? Y peor verla, porque si la ves, te tenías que como que santiguar, casi hacer una limpia. Entonces, en este caso, con la población que iba a trabajar, que eran pues mis mismos paisanos, por así decirlo, me dediqué a retratarlo y poco tiempo después, pues como colaboro con varias revistas y varias marcas, pues me piden algunas fotos, me dice, oye, pues queremos mostrar un poco de, en realidad, que sí es cierto, estamos acabando con el planeta y todo. Y, bueno, la primera foto que empiezo con una campaña fue esta, que del búho, y que después se usó en todos los medios, en redes sociales, sobre todo. ¿Quién no ve redes sociales, no? Empezaron con esta del Glaucidium, luego la imprimieron, estuvo impresa en la revista. Pues si alguien la encuentra, pues se la encargo. Pero ahí empezó como que a circular esa foto, entre otras, y luego fueron hablándome otras diferentes marcas que tienen difusión, porque lo que buscaba era buscar difusión, de acercar a la gente con estas aves. Y luego, tiempo después, estas fotos, pues me las fueron solicitando por una exposición para una comunidad, y la gente, pues, le empezó a despertar esa curiosidad, ¿no? Porque yo, en un punto personal, busco inspirar a la gente a que salga y conozca lo que tenemos ahí, ahora sí que detrás de nuestras casas, ¿no? Y notar la importancia que tiene para nosotros, ¿no? Entonces, ese fue un primer paso a lo que yo empecé a lograr con la foto, poder mostrar y divulgar qué es eso, lo que nosotros empezamos siempre. Y, bueno, ¿y cómo aporta ahora sí en cuestiones, ahora sí, científicas, y también cómo retratamos el comportamiento y cómo en una fotografía retratando algo muy cotidiano de una especie,
puede aportar e incluso significar números para la ciencia. Bueno, les mostraba yo en un principio la foto de las cámaras trampa de la CONAMP, que estos lo han estado usando en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, y del cual le agradezco mucho al amigo David Sima por proporcionarme las fotos y la CONAMP. Y bueno, esta es una serie de apilados de fotos donde pues normalmente nosotros no podemos tener en un mismo sitio, salvo con barriga llena, creo yo, a un jaguar y un pecarí de labios blancos. Entonces, la CONAMP pues empezaron con estas ideas de comparar tallas, tamaños, claro, tomando en cuenta la distancia en la cual fueron tomadas las fotos, para ir comparando, pues ahora sí que las relaciones que puedan tener ahí y sacar ahora sí que los datos que necesitaban, no sé, como talla, peso, estacionalidad, que es un proyecto muy bonito de monitoreo de aguadas. Y gracias con la foto, fueron sacando y comparando. Y bueno, ellos tienen más detalles, ¿no? Pero yo les comparto un poco de lo que ellos, he tenido la interacción con ellos, ¿no? Y bueno, y les platico ahora sí en lo que pues sí pudimos aportar algo. En base a cómo sacarle números al comportamiento, ¿no? Es algo que empezamos a trabajar entre un colega y yo en Ecuador. Y bueno, y fue como que empezar a notar las características estéticas de algunas flores y darle a un valor a cada frame de cada foto. Esta es una foto que se compone de 15 fotos, pero decidimos asignarle un valor. Aquí el colibrí regresó 15 veces en esta foto. Pero normalmente, pues, en esta foto, al momento de apilarla, pues, no va a tener una segmentación bien trazada de su recorrido el colibrí. Y lo que empezamos a hacer entre, pues, algunas locuras, y era muy bueno en la estadística y metodologías ahí con números, y fue como que empezar a idear algunas cosas, ¿no? Entre buscar lo estético, lo cualitativo y lo cuantitativo y combinarlo en una foto. Entonces, yo veía que él a cada rato con su marcador estaba ahí puchándole y escribiendo cuántas veces rezaba, y empezamos como a desarrollar estas cosas. Y empezamos a tomar primero dos flores, qué era lo que tenían en común y qué era lo que no tenían en común. Y empezábamos a ver, cada vez que rezaba el colibrí, yo montaba la cámara a un trípode, y en el trípode yo por un disparador remoto me sentaba, ya enfocado. Yo iba tomando foto tras foto e iba contando cuántas veces iba regresando el colibrí. Entonces decidimos asignarle, para no aparecer los 15 frames, porque son 15 fotos que se van montando una sobre sí en Photoshop, y ya luego se hace un limpiado, ¿no? Pero no hay como que una demostración más clara, ¿no? Solamente tú sabes que ahí tiene los 15 frames. Entonces decidimos asignar, sacar un número mínimo de veces que venía el colibrí en un día, y descubrimos que lo mínimo que llevaba en una flor era 5 veces, ¿no? Un aprox, tampoco era tan certero. Entonces decidimos ponerle un valor a este colibrí, por ejemplo, que está acá abajo, de 5 veces, y era 10 veces que el colibrí había llegado a esta flor. Y aquí nada más había llegado 5 veces. Entonces, junto a un botánico, pues empezamos a preguntar a qué se debía o qué lo que podría influir que el colibrí pudiera regresar a esas flores más que a la otra. Entonces, bueno, entre las explicaciones, no pudimos adentrarnos más, pues ahora sí que esto es del año pasado, y actualmente, pues con esto del COVID, ya no le dimos más seguimiento. Pero una de las hipótesis que él tenía era que probablemente por tener tantos bulbos acá, esta flor ya no produciera tanto néctar, porque estéticamente se veían igual. Y esta no tenía tantos bulbos, y era la que más regresaba. Entonces, todavía estábamos como en planes de seguir desarrollando esto, pero era una de las curiosidades que nosotros teníamos, ¿no? ¿Cómo podemos asignarle un número a una foto, a un frame? Porque la fotografía te permite capturar el tiempo, un tiempo de exposición largo, te permite trazar un patrón de desplazamiento, te permite sacar colores. Y entonces, ahí era como que, bueno, ¿qué podemos hacer con esto, no? Entonces, todavía este está como que en un proyecto ya de gestación, ¿no? Y esperemos que desarrolle más. Y bueno, ahorita, si ustedes son más creativos, todo eso, ahorita les digo que hay software para hacer muchas grandes cosas. Y bueno, darles esas herramientas e ideas que ustedes puedan enfatizar, porque como ornitólogos estamos en la primera línea de fuego de con los organismos. Podemos interactuar con ellos directamente, podemos saber de dónde salen ciertos datos, cómo influenciarlos y combinarlos con otros. E incluso también para poder sacar patrones
de muda en algunos casos que se pueden dar con algunas especies o algunas de interés. Y bueno, les voy a hablar un poco de un proyecto, hablando de estar en primera línea de fuego, de un proyecto personal que empecé ya luego y, bueno, se me fueron desarrollando más y se llama la caja de luz, que es la que habías platicado. La caja de luz, pues, es una caja de, para producto normal, con las paredes blancas para entrar la luz. En algunos casos, usar un flash, la víctima o el individuo a retratar. El palo de escoba, omítalo, no es para nada malo. Y bueno, y simplemente el hecho de que nosotros tenemos ya la práctica de manejo de algunas especies de aves, ¿no? O sea, combinar lo que tenemos a mano para poder tener y aportar un trabajo más allá. Y lo importante es que es algo que no es muy caro para poder hacer este tipo de fotos. Sí implica a veces cierto tipo de destreza, ¿no? Pero eso tú ya lo vas mejorando. Y claro, siempre y cuando uno esté, pues, seguro de hacerlo, porque lo mínimo que quieres es estresar a un animal y más con el simple hecho de verte, pues, estresa más, ¿no? Entonces, es algo que ustedes deben tener en cuenta en cuanto a la manipulación de algunos individuos, ¿no? Y, bueno, para lograr algunos resultados como estos, ¿no? Normalmente siempre vemos las fotos muy, muy de lejos, pero con estas puedo ver lo que, pues, a lo mejor una lesión por algún... alguna pelea, algún golpe, algún choque al volar, o sea, me permite ver detalles e incluso hay personas que no sabían que los tucanes tienen una nuca roja, o sea, ese tipo de cosas me gustaba, ¿no? Entonces nosotros como ahora sí, como ornitólogos, tenemos esa como que cercanía con esos individuos y podíamos documentarlo. Entonces aquí desarrollo este proyecto como primer eslabón de un proyecto de combinar la fotografía normal con la fotografía térmica, que, bueno, eso implica también otras cosas, ¿no? También trabajaba yo con otras especies ya un poquito más improntadas, que sé que no se iban a estresar tanto, ¿no? Como Amazona, creo que ya es Guatemala ahora, bueno, que se prestaban, pero también son muy tediosos para hacer las fotos, pero siempre te entregaban resultados muy, muy, muy bonitos. Para mí eran como que muy satisfactorios, ¿no? Pero, ¿cómo poder mejorar todavía más este trabajo? Yo, bueno, por ejemplo, yo crecí en un pueblo y siempre había como que esa cercanía con la selva, con el monte, como le decimos por acá. Y siempre para mí fue muy interesante alimentar a las aves. A mí siempre, pues, crecíamos como un ranchito, ¿no? Con pollitos, con patitos. Y siempre notaba que al sujetarlos de alguna manera, las aves se aletargaban o se dormían, ¿no? Entonces, nunca le tomé importancia hasta ya poco después, ya manipulando aves en campo y redeando, que empezaba yo a ver que sí estaba muy padre redearlas, pero al momento de sacar las evidencias, o salían las manos, estirando las alas, que te quitaban a veces ciertos detalles que podías tú apreciar. Entonces, combinando un poco lo que desarrollé en mi vida en el campo, en mi pueblo y la fotografía, pues siempre pues yo decía, no, pues si lo coloco de esta manera, estresándolo lo menos posible, pues puedo sacar una foto mostrando estos detalles sin que aparezcan los dedos, ¿no? Siempre a veces es como que algo, bueno, a mí en lo personal siempre yo buscaba, ¿no?, mejorar eso, ¿no? ¿Existirá alguna técnica? ¿Existirá algo con lo cual yo pueda, pues mostrar un detalle más allá que pueda ser servible para los ornitólogos más experimentados que yo, para las personas que son más, más experimentadas, pues, en la rama, algo, de entregarles algo que les sea servible? Entonces, empecé yo a experimentar primero con algunos patos, con algunos pollitos, con algunas palomas que ya teníamos de mascota, ¿no? Y empezar a sacar estas fotos. Por ejemplo, con los Contopus y Empedonax, Contopus occidentalis, todo, siempre hay esos detalles de que, pues, hay que estirarle el ala y medir el ala primaria con la secundaria o contarle las alas escapulares para poder ver si están en alguna segmentación, identificarlas. Entonces, empezaba yo a idear maneras, como en este caso, con este Contopus, de mostrar que si hay una manera de que sí se puedan extender las alas, de mostrar esos detalles, ¿no? Entonces,
bueno, yo quiero darles esas ideas para, pues, a chavos más talentosos también, que pueden ideárselas, ¿no? Ahorita con softwares, estaba yo viendo hace poco, cuando tuve la oportunidad de visitar al doctor Javier Salgado en Michoacán, de una idea que allí traía en mente, y también había yo platicado con el doctor Ricardo Canales sobre la digitalización en 3D de organismos, de colecciones biológicas, para hacerlas más interactivas aquí en México, que es algo muy, muy, muy innovador, y se hace con la fotografía y con estos mismos esquemas. No encontré aquí en el PowerPoint cómo reproducir una imagen en 3D en modo flash para que lo pudieran ver, pero ya luego más adelante, pues, me gustaría mostrárselos con más detalle, ¿no? Y todo eso se logra a base de puros apilamientos de fotografía. Hacer un modelado 3D de las colecciones biológicas también es algo importante, porque a la gente la acercas más a algo que siempre ha sido restringido en cuestiones científicas, ¿no? Que ha sido un grupo muy cerrado, ¿no? Y nosotros, en una manera de divulgación, buscamos cómo acercarlo, ¿no? Entonces, la fotografía, pues, es una gran herramienta para esto. Incluso se pueden sacar hasta más provecho en estas fotos. Y, bueno, también, pues, siempre con la foto, pues, puedes aportar, no sé, hacer guías de identificación de aves, que no necesita mucho tiempo. Y ahorita casi cualquiera te sabe manejar Photoshop, te sabe manejar casi cualquier aplicación de edición de fotos, y rápidamente es algo para que la gente pueda tener a la mano, y a quien no le gusta la naturaleza, ¿no? Pero a mí, en un punto personal de satisfacción, para mí lo más bonito siempre para mí es poder enseñar al momento que hago la foto. Así como saliendo así del horno, calientito, ¿no? Yo creo que en los trabajos de conservación, si tú no involucras a las comunidades, yo creo que no tienes éxito, ¿no? En algunos casos, yo en un punto personal ha sido como que lo más grande que he hecho, y no solo como manera de estudios ornitológicos, sino también en base a ello, a muchos trabajos, ha habido gente que me ha hablado y me ha dicho, oye, mira, ¿dónde viste tal especie? Porque gracias a esto de la difusión de la observación de aves, ha salido un mercado grande que ahora ya son los fotógrafos o aficionados a aves, ¿no? Que no, aunque de una manera profesional, pero sí con una calidad profesional y también algo más allá del sentimiento de observar aves, hacen una gran labor y aportan para la conservación de muchas especies. ¿Cómo? Les voy a platicar de este ejemplo. Este fue, acudo con este señor que está en la lancha, don Jaime, hace cerca de año y medio, creo yo, con unos amigos haciendo un farm trip para un festival de aves. Y por coincidencia del destino, hallamos una especie que al menos aquí en mi estado, es en Campeche, es muy, muy rara, que es la Liornis fúlica o el pájaro cantil. Aquí en su segunda salida de este señor don Jaime, lo vemos sentado de sombrero, con chanclas, con shorts, y aquí estaba con un colega y cliente. En esos casos yo ya empezaba yo a ver un mercado fuera ahí de los fixers de las producciones televisoras, sino un mercado ya como tour operadora, y era algo que yo nunca había hecho, pero había la demanda y la gente veía que sí podía conservar, y entonces ese motivo de conservación también me motivó a que, bueno, si puede ser un negocio, puede ser sustentable, ¿por qué no hacerlo? Y más en un estado que, pues, es el mío. Entonces, en base a eso, con don Jaime, primero lo contratamos para un tour de aves, de un festival de aves que estamos organizando, luego para una producción de un video para un acervo de Canadian Magazine, una revista canadiense que se encarga de hacer de vender tours de diferentes cosas, pero en este caso nos contrataron como productora para hacerlo. Y luego de ahí ya a llevarle clientes constantemente a don Jaime, o sea, mandárselo por teléfono. Y luego, pues, el señor ya, esta fue la especie emblema que conservó su río, y que a base a eso, el señor poco a poco fue teniendo más personas que lo fueran contratando, y el señor, pues, bueno, ya fue evolucionando en toda su logística. Ya el señor ya ahora se vestía de mezclillas, ya de polos, daba un servicio ya, ahora sí, como una tour operadora, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, el señor ya organizaba campañas para limpiar el río, o sea, entre sus cuates o él mismo, se iba a limpiar el río porque no quería que sus turistas vieran eso y gente que anduviera ahí cazando o molestando a esta especie, que era la especie emblema del río,
él inmediatamente se plantaba y entre su familia ya platicaba de esto, y la gente del pueblo veía que él recibía extranjeros y de todos lados solamente por ese pajarito. Y un día le hicieron ese comentario, tanto alboroto solo por ese pajarito, y un día él le dice, sí, solo por ese pajarito me acaban de pagar 5,000 pesos por 45 minutos de un tour, solo por ese pajarito. Entonces la gente del pueblo empezó ya como que, bueno, oye, cuando haya chance, invítame. Y bueno, el pueblo es pescador, pero en base a eso han abierto una brecha a que lo que tienen ahí les puede dejar un dinero, y salen a las comunidades a decir, oye, nadie quiere fotografiar una ave que es rara, o tienen amigos. Entonces vas como que involucrando a la comunidad, y como dicen, uno no cuida lo que no conoce, ¿no? Y aquí pues vemos a don Jaime platicándoles a las personas de la especie, de cómo está, de cómo consta el río. O sea, una persona que en menos de un año logró hacer un gran cambio en su comunidad, ¿no? Y bueno, como sabemos, con este proyecto de la caja de luz que pude tener, pues muchas comunidades pues se fueron involucrando, y sabemos que el ser humano, por naturaleza y evolución, es muy curioso. Nosotros, pues en la comunidad donde estuvimos trabajando, la gente siempre se pega a observar qué es lo que estás haciendo, ¿no? En este caso, aquí andaba con mis tres amigos, teníamos metido aquí una pava cojolita y la estábamos fotografiando, la gente empezaba como que a pegarse, ¿no? Nosotros sabemos que siempre es, el ser humano es muy curioso y tiende a imitar siempre, ¿no? Y se acercaban, y nosotros nunca los aislamos de que no vieran lo que hiciéramos, ¿no? Pero la gente decía, pues, ¿por qué le tomas foto a algo que es cotidiano, no? Normalmente siempre, como a veces, como investigación, siempre acudimos en algunos casos a mostrarle a la gente lo que tiene en sus casas, pero cuando a veces, la mayor de las veces, la gente ya sabe lo que tiene, pero no sabe cómo funciona en el ambiente, ¿no? Los animales y cómo es lo que aportan, ¿no? O la belleza que pueden tener, ¿no? Aquí se acercaron a ver lo que nosotros teníamos, y bueno, estas personas estuvieron con nosotros como 2-3 días, y ahí estábamos tomando las fotos, nos tardamos como 4 horas, y en la noche nos acompañaron a poner cámaras trampa, porque querían ver qué es lo que hay. Nunca sabían qué era lo que caminaba su sendero por las noches, o qué era lo que cantaba por la tarde, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ellos sin buscar nada, pues empezaron a involucrar con nosotros, ¿no? Y para mí es como que de las herramientas más grandes que nosotros podemos dejar de en la conservación también, ¿no? En las comunidades, porque al fin y al cabo nosotros nos vamos, somos aves de paso, por así decirlo, en un sitio. Los que se quedan al final y tienen la selva detrás de sus casas son las comunidades. Y ahí como que despertar con la fotografía eso, para mí ha sido muy grande, porque ellos han visto la belleza de todo lo que se tiene, incluso no solo con la gente en una edad productiva en campo, sino también con los niños. O sea, ellos no sabían que existían libros donde venían todas las aves, y decían, no, pues es como un libro de figuritas, ¿no? De stickers, de pokemones. Entonces, para mí fue muy, muy, muy gratificante estar con todas esas comunidades y dejando allí, sintiendo que con la fotografía y no solo con los estudios ornitofonéticos, estuve dando algo de conservación. Estuve mostrándoles que tal especie llega allí y mira, ese se parece a mi estado. Me decían, sí, llega hasta tu estado. Oye, no sabía que esas aves hay, ¿no? Entonces, para mí fue una manera de acercar y de acercarme a todo esto, a todas esas personas. Y bueno, y me quedé con un pavo muy bonito, que fue esta cojolita que la tenían en mascota y encerrada y al caldo. Cuando regresamos nosotros de toda esa expedición, el señor entendía que muchos de los árboles que tenía plantados en sus casas, a lo mejor fue alguna cojolita que llegaba constantemente a su terreno, lo plantó, y fue como fue entendiendo cómo funcionaba un poco la naturaleza. Y luego lo bonito fue que este señor se volvió comisario, el que está liberando la cojolita, porque después esta cojolita se iba al caldo. Pero después de entender un poco de esto, pues él mismo nos decía, no, pues yo he abusado mucho de lo que tengo aquí, y en verdad, pues no se me hace justo que ya estuve comiendo cojolita los 3 últimos meses, y pues bueno, que siga reforestando poco más el campo y la selva a esta especie, ¿no? Y ahí, bueno, que con las plumas maltratadas, pues el señor la liberó y dijo, pues que sea lo que tenga que ser. Luego este señor se vuelve comisario de la población, y ahora a nosotros nos han invitado para poder dar pláticas e incluso certificarlos de guías de naturaleza, porque quieren ser guías de observación de aves, guías para rastros, guías para lograr
fotografiar animales, ¿no? Y bueno, esto es de lo más bonito y satisfactorio que he tenido en mi vida, y les agradezco mucho a todos los asistentes, al doctor Ricardo Canales por la invitación, al doctor Alejandro Salinas por toda la logística, a Cipamex, a ustedes también, y también a las personas que han logrado a apoyarme para que este proyecto fotográfico sea lo que yo ahora puedo mostrarles, y agradecerles por su atención. En verdad, muchísimas gracias. Y pues bueno, cualquier duda que tengan, pues ahorita se las puedo atender. Y pues le dejo con la palabra a doctor Alejandro. Bueno, pues, ¿cómo se inicia esto? Pues muchas gracias, Jesús. Un gustazo. De veras que me da mucho gusto tu plática. Se nota que ha sido muy reconfortante toda tu trayectoria, ¿no? De mucho el trato con la gente. Y eso es algo muy, muy padre que te le llenó el corazón, ¿no? Sí. A ver si alguien del ahí de nuestros, las personas que nos acompañan tuvieran preguntas, se les agradecemos si pudieran dejarlas ahí en el chat. Mientras, algo que me llamó mucho la atención es como el tipo de interacción que has llevado todo este tiempo, ¿no? Con la gente. Sí. ¿Cómo? Sí, bueno. Ajá. ¿Cómo ha sido creo que ahí hay dos situaciones, ¿no? Una situación en la cual hay gente, dependiendo del público, por así decirlo, es como el tipo de fotos que llama más la atención, ¿no? Ahí, en ese sentido, ¿cuál es tu foto favorita, la tuya? Ay, jole. Creo que siempre digo yo que detrás de una foto está como que la que a veces no es la más estética, sino la que más te cueste trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, habiendo especies muy bonitas, yo creo que de mis fotos favoritas no tengo alguna, ¿no? Porque siempre alguna básicamente ya no es la foto, sino que lo que quieres reflejar en sí, ¿no? Yo cuando empiezo a hacer todos estos tratos con las personas y dialogar y todo, fue porque básicamente yo, en un principio yo no tenía tanto conocimiento en cuestiones estadísticas y yo no digo, ¿en qué puedo aportar, no? Pues en foto. Y ahí me fui como que buscando con las palomas. Y cada vez que yo veo una paloma es como que tratar de hacer la mejor foto, porque siempre son como que de las especies que menos a muchos les gusta, ¿no? Pero para mí son de mi grupo favorito, ¿no? Y bueno, me gusta mostrar que de las especies muy simples se pueden sacar unas fotos muy, muy bellas, ¿no? Pero así como que una favorita, no. Ok. Digo, con lo que mencionas, pues es lo que en algún momento estuviste diciendo, Charla, ¿no? Hacerlo lo cotidiano, quitarle esa cotidianidad, ¿no? Capturar a la gente. Y la gente, ¿cuál has visto que ha tenido más aceptación o le gusta más a la gente? Bueno, han sido estas de las que he tomado con estos de fondito negro con la caja de luz. Ajá. La de los búhos y lechuzas. O sea, normalmente aquí en la península de Yucatán, bueno, allí en la península de Yucatán, porque pues no ando ahí todavía, pero es así como que no la puedes ni ver. O sea, hay una creencia que cuando ves una lechuza volando en el cielo, que te hagas una cruz o te persines mil veces, ¿no? O sea, pero con la foto, las señoras decían, oye, mira, pues tiene unos bonitos ojos, unas plumas muy bonitas, un pico. Entonces, esas como que las que más han gustado, ¿no? Las que han estado muy estigmatizadas para mí, esas como que las que han tenido mucho impacto. Ok. No, pues qué padre. Vienen algunos comentarios aquí. Mucha gente que te está saludando. Hola. Está Diana Venega. Ah, no, perdón. Un gusto escucharlo. A Leo te mando saludos. Te mando saludos desde la Huasteca. Gracias. Desde la Huasteca. Ah, gracias. Espero un día ir para allá. Sí, a ver qué. Es de los sitios a lo mejor que te falte visitar, ¿no? Te manda saludos. Sí. La veterana Adriana Orozco. Ah, sí, sí, Adrián Orozco. Tiene muchos comentarios de gente que les gustó mucho lo que platicabas. Y me gusta mucho la forma en la que la platicas, ¿no? De veras. Tomas a la gente al momento ese que estás tomando la foto y lo metes tú, ¿no? Que es al final de cuentas lo que tratas de llevar, ¿no? Saludos desde Honduras, mira, desde Honduras nos están saludando.
Sí, ahí vi un comentario algo sobre qué lente uso. Sí. Pues mira, ahora sí que pues a veces pasa mucho cuando dicen, no, pues qué medida de lente usas, ¿no? A veces pues uno se impacta, ¿no? Yo por lo general uso un 300 milímetros 2.8 con un extender que me lo vuelve 600. Pero ahí les voy a comentar, ¿no? Mucho tiene que ver la pericia de lo que tú quieras hacer, de exigirte. Normalmente cuando yo empecé con un lente muy corto, un 300, y me quedaban muy lejanas las aves. Entonces, yo no tenía el dinero para comprarme un lente mucho más largo. Entonces, ¿qué era lo que empezaba a hacer? Pues empezaba a observar cómo funcionaban las aves y empecé a desarrollar metodologías. Y les puedo platicar un poco sobre el punto ciego. Buscar un punto donde las aves no te vean, caminar en línea recta y asomarte de la nada y ya con la configuración y enfoque ya preparado y ahí, o sea, las agarras de sorpresa incluso hasta el vuelo porque te ven y vuelan y sacas unas impresionantes fotos, ¿no? Pero en mi repertorio pues tengo desde 600 hasta 800 milímetros, pero siempre uso entre 400 y 600 milímetros. Pero sí, es una táctica que te puedo dar para que no, por lo de los lentes, pues no te creas todo. Hay gente que pues puede rentar lentes también cuando un día tiene algún proyecto, ¿no? Entonces, pues ocupo de estos, ¿no? Depende para lo que vaya a hacer. Ok. Te mandan saludos de Ciudad Chihuahua. 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 Qué bonito trabajo, es de colibríes, es impresionante. Sí, me llamó mucho la atención la parte de aplicación, ¿no? La parte de aplicación. Sí. La apilación de los... Sí, y empezar a meter la parte científica, ¿no? Sí, ahí fue como que siempre soy como que de buscarle algo que sea útil con la foto, ¿no? Siempre me dediqué un poco más a las cuestiones de divulgación en editorial, de revistas, ¿no? Pero eran como que más notas más sencillas, ¿no? Entonces dije, pues bueno, ahí como medio científico frustrado y dije, pues bueno, quiero darle números a estas fotos. Entonces empezaba a platicar con mi cuate y entre una otra idea, pues decía, vamos a darle un valor a un frame. Porque un frame, o sea, un disparo de una cámara es una milésima, tiene milésimas de segundo. Entonces, ¿cómo puedes lograr graficar el tiempo, pues, en una foto? Entonces, ahí fue como que, pues, todavía está en pañales esto, pero esperemos que sea algo grande. Y lo que a mí me trae mucha emoción también es esto de hacer los modelados 3D de las colecciones biológicas de aves, que también es muy, muy bonito, ¿no? Sí, porque es acercar ya a la gente, ¿no? Ya es acercar a la gente, ahora sí. Se va haciendo más común este tipo de cosas digitales. Sí, los que no pueden visitar un museo o algo por el estilo. Sí, sí, y eso, ¿no? Mira, me gustó mucho eso que dijiste, que los fotógrafos son traductores de lo que observan en la naturaleza. Felicidades por eso. Muchas gracias, Yanosita. Sí, en parte es lo que siempre uno busca, ¿no? Edith Belém. Gracias, Edith. No, pues, qué envidias de causar, mano. No, pero de la buena. No, muy buen trabajo. No, sí. ¿Qué cámara consideras que es la más? Úchales. Pues es que la mejor cámara para fotografiar aves, pues es la que tengas a mano, ¿no? Aunque suene algo muy trillado, pero es ahora sí que cuando uses tu cámara, exprímela lo más posible, conoce las limitantes que puedas tener con una. Y depende mucho también de tu presupuesto. Si me lo haces, pues si me lo pides como consejo para comprar una cámara, pues mira, ahora sí que depende cómo ande tu presupuesto, ¿no? Te puedo dar ejemplos de modelos como la Canon 90D, la Nikon D500, que son muy buenas. Siempre procura, si no vas a usar un lente muy luminoso, una cámara que te dé el mayor número de disparos. Disparos por segundo. Hay unas que dan 10, 14. Entonces, alguna de esas 14 o 10 va a salir con una calidad buena, ¿no? Entonces, ahora sí que es variable, ¿no? Pero cualquier duda que puedan tener, me pueden mandar un mensaje por Facebook o por Instagram o por... Y yo, pues, en la calidad de mi tiempo, yo les contesto y si algo está en mi límite de conocimiento, pues, se los puedo platicar y si no, pues, les puedo decir quién es el indicado, ¿no? Ok, perfecto. Te felicitan por tu trato con la gente. Eso habla mucho de ti también. También te gracias. ¿No? Sí, porque luego muchas veces lo que pasa es
simplemente vamos a las comunidades y sacamos los datos, pero nunca tenemos ese contacto con ni a veces ni la misma gente con que tiene, ¿no? Entonces creo que ahí. Sí, pues, sí, es que a veces pasa mucho eso, ¿no? De que, pues sí, es que en realidad vamos a trabajar a hacer eso, ¿no? Yo, pues siempre decía, ¿no? Pues vamos a sacar un tiempo como para que la gente vea, porque. Sí, cierto, vamos contra reloj a sacar medidas, a redear y pues no tenemos tiempo de andar saludando a la gente, no es un paseo, vamos a hacer un trabajo, ¿no? Entonces, yo entre mis tiempos, pues buscaba como que cuando yo llegaba a dormir otra vez a las comunidades, hacerles plática y platicarle, ¿no? Porque pues uno siempre empieza por eso porque pues ama los animales, la naturaleza, las aves, ¿no? Entonces, cuando yo veía la situación crítica de muchas comunidades, mejor me iba a platicar con ellos y les platicaba, ¿no? E incluso invitaba a la gente, si había espacio, e iban, y como son como los chismes, ¿no? Como teléfono descompuesto. Este va y le dice a uno y le dice a otro, oye, pues fíjate que vimos un ave de este color, y ya de repente nos seguían en sus motos los de las comunidades, cuando pues no había trabajo los fines de semana, y ya como que nos decían de todo lo que había, ¿no? E igual nos ayudaban mucho, porque como conocen algunas especies, ya nos decían, miren, aquí cerca hay un pajarito, como parece un guardabarrancos pequeñito, o una garza muy rara y que está bonita. Entonces, básicamente muchas de las fotos de animales raros que he logrado ha sido por eso, por comentarios de la gente que hay un pájaro bonito, pero que no sabemos qué es. Así he llegado, ¿no? Pero sí pasa, ¿no? Yo empecé a hacer esto porque le decía, yo en mi equipo como que no me sentía el más capaz en cuestiones, de estadísticas, y cuando ellos maquilaban todo el trabajo en campo, pues yo me iba a trabajar con las comunidades y hacer fotos, hacía las fotos y me redeaba y hacía fotos, ¿no? Entonces, fue combinando un poco, ¿no? Ok, qué bueno, qué bueno. Dakini, ¿te has planteado hacer educación ambiental tal cual con tu trabajo? Pero formalizarlo más en el proyecto. Ah, ya, pues hasta hace unos años, cuando yo empiezo, yo llego a National Geographic por un proyecto de National Geographic Society, una beca para joven explorador, y combino eso, la fotografía con cuestiones ambientales, y ya luego, pues, hasta hace un año, gracias a Canon, yo pude desarrollar exposiciones fotográficas en las comunidades a donde he ido, y mostrarles con cuadros impresos lo que tienen ahí, ¿no? Me iba a las comunidades hasta donde había, donde yo había fotografiado ciertas especies y los dejaba por una semana. Y entonces he colaborado con la Fundación Kellogg's, con el doctor Juan Chablé, para hacer materiales didácticos con niños, memoramas, creo que loterías también. Y bueno, pero sí, ya algo más personal. Sí, lo hago como no algo muy formal, ¿no? Donde yo voy y platico, y si hay un proyector o hay una hoja o si tienen el tiempo y disposición y ganas, pues yo encantado de platicarles, ¿no? Pero, bueno, igual si hay alianzas para hacerlo, yo encantado. Ese es parte de lo que busco. Mira, aquí también Emilio pregunta los retos a los acercarse. Perdón, Emilio. Pues mira, depende mucho también qué especie ande buscando. Yo, por ejemplo, tengo una obsesión por fotografiar aves raras y son también muchos de los que buscan las revistas que venden expediciones o incluso también para los acervos en algunas revistas mismas. Y bueno, depende mucho de la situación, ¿no? Ha habido lugares donde, pues bueno, la situación que pasa el país con cuestiones de narcotráfico, acercarte a una zona donde se distribuye una especie en específico. Entonces, esos han sido como algunos retos que he tenido que tratar, ¿no? Porque a veces la gente te ve con una cámara y dice, no, pues este es prensa, pero a veces no entienden que hay como una especialidad, ¿no? Y a veces me ha costado un poco, pero siempre cuando voy, investigo mucho y me pongo de acuerdo con todas las personas que estén cerca. Siempre hago un trabajo logístico grande. Yo creo que de los retos más grandes que he tenido, creo que en una ocasión regresamos después de un tiempo a una comunidad al sur de la frontera, y pues sí, como que nos encañonaron, pero pues un ratito y como que ya estaban sacando la soga para amarrarnos, y ya luego cuando pues hubo una persona que le digo, no, pues puedes buscar en internet, y ya estaban como que ya viendo cuánto peso por kilo, a ver cuánto pedían, y ya me dijeron, no, pues órale, está bien, no hay problema, y ya, ¿no? Y los involucramos porque pasan de tener como que ese arrepentimiento a decir, órale, está muy padre lo que están haciendo.
y todo eso, ¿no? Yo creo que un poco la inseguridad nada más lo que se enfrenta. Bueno, nada más, ¿no? Pero este es así como que algunas cosas que sí uno batalla en algunos casos. Y creo que pues hasta usted cuando va a salir a campo también, ¿no? No sé cómo ande también por su zona, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es parte del show, ¿no? Sí, pues sí. Le da más valor. Sí. Ricardo Canales, gracias por la inspiración. Coincido. Gracias, doctor. Y Guillermo, ¿qué objetivo estás utilizando con la fotografía, iluminación extra o la luz natural? Yo me refiero, se refiere a la caja, ¿no? A la caja de luz, sí. Mira, he notado que la caja de luz obviamente funciona como un difusor. Entonces, lo que hago ya es salir a exterior y ya yo ya me encargo de subexponer entre uno o dos pasos en la foto para que el fondo me quede completamente oscuro y la luz me haga una composición voluminosa en la foto. El flash lo uso cuando ya es muy de noche, que también me da resultados muy bonitos. Pero procuro no estresar tanto al ave con el flashazo. Entonces, por eso uso luz natural. Ya dado el caso sea que una especie se mueva muy rápido o tenga, yo busque buscar iridiscencia en una especie, pues ya uso el flash, ¿no? Pero en campo uso el 24-105 de Canon serie L, pero últimamente he estado usando el 18-55, que es un lente de pila, porque lo que busco ahora mostrar es que puedes sacar la calidad de una foto para que todos lo tengan al alcance, ¿no? No decir, ah, pues este lo hace porque tiene los lentes más caros. No, o sea, últimamente he estado usando entre el 18-55 y el 24-105. Cualquiera de esos es muy bueno. Y si usas flash, usa un difusor grande encima de la caja de luz con potencias relativamente bajas y siempre con iluminación de luz de día. Si tienes luz de día, estaría excelente y te evitas perturbar mucho a las aves. Ok, perfecto. Más saludos, saludos desde Nuevo León, desde Veracruz. Órale. Por la plática. Tabasco, más cercanos a tus tierras. Sí, caray. Sí, muy bien. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Alguna otra estrategia que recomiendas para acercarte a las aves? Ah, mira. Eso es algo que también, bueno, normalmente ese es como que en algunos temas que he dado de cursos, de talleres de fotografía de aves, que es algo como que es como que el secreto del cine, ¿no? De cómo es que les lograron fotografiar o grabar que el cierto animal estaba comiendo ahí o cómo sabían quién para allá. Mira, mucho depende de la especie. Yo estudio mucho las especies que puedo fotografiar en una zona. Por ejemplo, si sé que voy a, no sé, a Chiapas o a Oaxaca, y sé que en Oaxaca, por ejemplo, el Mammutus mexicanus, sé que está haciendo un nido y busca una percha, sé que va a regresar a esa percha. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En el momento de ausencia, yo me muevo, busco dónde cubrirme, y cuando el momoto regrese, pues lo agarro de sopetón, y bueno, ya se va adecuando también a mi presencia. La otra, también tengo un método de que tomo una foto. Si el ave, si es en campo abierto, porque no siempre vamos a tener algo que nos cubra, ¿no? Ni vistiéndonos de arbolito, ¿no? Siempre procuro que al verme entre unos 15 y 20 metros, conozco mis límites. Si el ave está a más de 25 metros, yo no la fotografío, porque más tardo en ir que cuando me vea a 10 metros, vuela, ¿no? Entonces, cuando esté entre un promedio de 15 a 10 metros, siempre tomo una foto, hago tres pasos, tomo una foto y hago tres pasos. ¿Por qué? Porque el ave se va adaptando o lo incomoda mi presencia en los tres pasos y la voy adecuando al sonido del obturador. Porque las cámaras al obturar y más en ráfaga hacen un ruido tremendo. Entonces, procuro tres pasos, la foto que vaya a salir. Y así, me voy acercando y ya luego, pues obviamente en casa, pues ya voy borrando. Eso es para campos abiertos. En campos cerrados, el punto ciego es el que yo más uso. Y es como el que más cómodo porque ya siempre busco que no me vea. Escuchará los ruidos, pero no sabrá de dónde viene, ¿no? Entonces es como que uno de los métodos que yo sigo. Perfecto, perfecto. Gracias por compartir tu talento desde Guatemala. Órale. ¿Qué consejo nos darías a los fotógrafos aficionados? ¿Qué
A ver, ¿qué consejo nos puedes dar a los futuros aficionados? Ya nos sugeriste conocer nuestro equipo y experimentar para pulir. Cuestión laboral. Mira, yo tuve la fortuna de que todavía, ahorita ustedes lo tienen más fácil, ahorita tienen Instagram, ahorita tienen Facebook. Cuando yo empiezo hace como siete años aprox, era un poco más complejo, las redes sociales estaban naciendo y era como que andar tocando puertas. Ahorita hay como una crisis en este mercado editorial, si quieres mi consejo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya ahorita por redes sociales ya personas que pues nada más quieren pues crecer sus seguidores, hacen el trabajo gratis y bueno, ya no hay como que tanta oportunidad laboral, por así decirlo, para que tú puedas irte de un viaje e ir a fotografiar especies. Pero te puedo dar un consejo. Hay páginas como National Geographic, que son de las grandes, que te permiten acercarte a ellos por una sección que se llama Your Shot. E incluso la BBC acaba de lanzar un Sunbeat foto, que es enviar la foto del día por medio de un link. Y ahí, pues, bueno, hay siempre agencias cazatalentos en estos lugares. Por ejemplo, yo también trabajo, bueno, hay una agencia que es la que me ayuda también a buscar también algunos trabajos, se llama Bespoke Reps, y ellos se encargan también de buscarlos. Pero como te puedo decir, ahorita con las redes sociales, si tú tienes Facebook, puedes contactar a una revista y escribirle, ahorita ya es un poco más práctico, o un correo, si tienes alguna idea, más hacer un portafolio de fotos y no ser lo más genérico posible, especialízate en una rama, porque muchos a veces pues son fotógrafos, pero soy muy bueno, así que meto una foto de estrellas, meto una foto de paisaje, de bodas, 15 años, de todo. Pero a veces las revistas buscan a alguien que sea un especialista. A veces me ha pasado a revisar books, porque a veces algunas revistas, cuando el editor de arte no puede, me dice, oye, échame la mano, ¿cómo ves a este chavo? Pues hay veces que mandan de todo y le digo, pues es que no sé qué es lo que hace. O sea, me dice, no, pues yo no puedo tener algo muy genérico. Yo quiero algo, el especialista, el que sabe cómo funciona su lente a tal temperatura y que no le dé el sol. Entonces, como que buscar más o menos en qué rama quieres ir y ya, pues, agarrar brecha, ¿no? Pero lo que te puedo comentar, intenta, en este caso, Nat Geo, que tiene esta Nat Geo Your Shot Photographer, que es para los lectores, y de ahí salen algunas agencias que te pueden contactar, o simplemente pégate con algún investigador que está haciendo algún trabajo y de ahí pues te pueden ver las personas que están especializadas en el ramo. También así también yo me he hecho también de algunos trabajos, ¿no? Creo que eso va muy de la mano con la pregunta de Adriana. Sí, bueno, pues, saludos desde Fresnillo, te mando saludos. Desde Sonora. Tuvimos gente de todos lados, ¿no? Pues nada más sí. Agradecerte a ti, Jesús. Muchísimas gracias, doctor. Una charla muy interesante en el sentido de nos abre nos da un panorama más amplio, ¿no? De cómo se puede trabajar. Y pues lo que más disfruté de esto es el sabor que le pones al momento de platicar, ¿no? Sobre tus experiencias. Entonces, de veras, eso fue muy grato. Pues es todo. ¿Algo más que quieras agregar? Por ahí alguien estaba preguntando por tu Facebook. ¿Cuál es tu Facebook? Ahí estaba preguntando, o en alguna forma en la que te puedan contactar. Pues mira, mi Facebook es tal cual aparece aquí en la presentación, Jesús Antonio Moyán. O también me puedes buscar así en cualquier red social, aparece así mi nombre completo, ¿no? Entonces, pues, allá ando a la orden. Y pues nada, pues agradecerles a todo el equipo de CIPAMEX por la invitación, al doctor Ricardo Canales, a usted, doctor Alejandro, y todos los que tuvieron que ver para esto, y también a los asistentes de pues, diversos países y estados de aquí, de México, ¿no? Perfecto. No, pues muchísimas gracias. Y a ver a ver cómo te volvemos a traer. ¿Sale? Claro, bueno. Sí, no, cuando gusten, pues sí será. Ándale, pues. Hasta luego. Muchísimas gracias. A todos los que nos acompañaron también, muchísimas gracias. Estaremos todos los jueves de aquí hasta octubre. Entonces, para que nos sigan por nuestros canales aquí, bueno, principalmente aquí en Facebook Live. Okay, pues muchísimas gracias y hasta luego.